Thank you.
penitente. Estáis ante el sepulcro bajo el cual descansa el nombre mío de Perpetua, junto a un cuerpo vencido hace ya mucho tiempo. Aunque las heridas de nuestro enfrentamiento ya nos presentaron, la osadía de vuestra fe nos vuelve a otorgar la oportunidad de este nuevo encuentro. Un encuentro a espaldas de un milagro que todo lo acaba sabiendo. Pudisteis vencer a la mentira creada por el empeño milagroso que poseía mi rostro y mi armadura, mas no mi voz, que ahora está libre de pecado y dominio. Observo en vos, sin embargo, que las culpas que cargáis, tanto en pecho como en manos, son merecedoras de tal ardua penitencia. Tal es vuestra firmeza, que mi hermano Esdras, convencido de unos delitos contra la Iglesia que vais a cometer, solicita mi bendición para impediros el acceso a tan sacro recinto. Penitente, he podido ver un camino diferente para vos, cuyo destino último no es lo prohibido ni lo sagrado que guardan los altos muros de la Iglesia Madre. Asciende más allá de todo aquello, más allá incluso de las estancias del sueño. Esta voz mía es limitada. No puede disipar todas las nieblas invisibles en las que la verdad se enreda y nos confunde. Debéis encontraros con mi hermano. Él os estará esperando en el puente que precede a la puerta de los santos rostros. Tomad este escapulario, cuyo brillo le hará saber que contáis con mi bendición, ante la cual caerá arrodillado por el amor que me profesa. Será entonces cuando le susurre con dulzura al oído que os asista. Marchad, penitente en el arrojo.